Pero el contador prácticamente en nosotros donde tenemos instalado PyME Pro, que es nuestro ERP, prácticamente el contador viene al final del mes, procesa las partidas, o sea, él se mete una función en la computadora, en su sistema ERP y procesa las partidas y al final tiene la contabilidad hecha. Revisa, sí, tiene que revisar, pero limita bastante el acceso a los documentos. Entonces, esa es otra forma de hacer, implementando tecnología. El PyME Pro nosotros no lo promocionamos, solo lo damos por referencia, cuando alguien lo necesita y vemos si es adecuado, porque no funciona en todas las empresas, pero sí para empresas que tienen un staff administrativo, les digo yo, siempre tiene que haber alguien que factura, alguien que haga bodega, alguien que haga cheques, entonces ya repartís las funciones y al final el contador es un mero fiscalizador o bien una especie de auditor interno dentro de la empresa, ¿no? Entonces ya no es la función de procesar documento por documento. Entonces esto también, si ustedes quieren más información, me dejan ahí en los comentarios y yo les mando más información. Este sistema es un poco más caro y de hecho ya llevamos un tiempo dando como una especie de franquicia, diría yo. No es una franquicia, pero es que lo concesionamos a un contador para que él lo implemente. Incluso él puede ganar un poco ahí una comisión, aunque la verdadera ganancia del PyME Pro es el trabajo que te vas a ahorrar. O sea, si tú lo quieres vender también, vas a ganar algo, pero ustedes lo pueden ofrecer a sus clientes y implementar este sistema de trabajo que es buenísimo. Ya está aprobado y es salvadoreño y lo pueden usar. También lo pueden usar fuera, los que nos ven de fuera pueden implementar estos procesos en PyME Pro.